Hola amigos de Insomnoid, y bueno gente, como ven estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio y gente, volvemos con Zombie Catchers, que a ver, antes lo subía, realiza cacerías perfectas, ok, lo subía casi diario y ahora ya casi no lo había grabado, pero a ver, vamos a dejar de hacernos tontos y nos vamos directamente al nivel 36, que miren, tenemos dos novedades, un nuevo producto y un nuevo zombie, que es como espagueti o no sé, pero miren, ahora en misiones tenemos que vender productos del nuevo y como limonadas, según yo son como limonadas, creo que son estas. Y ahora, el nuevo producto vamos a comprarlo, está en 20.000, un poco caro. Shock o fail, no sé, ven que la letra cursiva no es lo mío. ¿Tú estás seguro de que es buena idea? Lo probé una vez y engordé 10 kilos del tirón. ¿Crees que deberíamos echarle más mantequilla? Ok, recuerden que no nos importa la salud de nuestros clientes, solo nos importa vender. Y bueno, eso nos hace una buena empresa, ¿no? O al menos así, por donde yo vivo, eso hace una buena empresa. A ver, gente, nos vamos finos, a ver si encontramos al menos 3 de esos zombies. Que, bueno, según yo tenía la pistola Tesla, pero estoy viendo que no. A ver, no vamos a dejar que se nos escape ninguno. Traigo la red. Ok, no funcionó la red. Ok, ok, sentí cerca eso, gente. Sentí que los zombies se nos escapaban. Qué bueno, ahí miren, un atrápalo por 3. Ok, aquí son un poquito más. Estaría bien aquí haber traído la pistola Tesla, porque nos hubiera hecho, la verdad, un favor, un mega favor. Ok, no. Ah, maldición, creo que solo se nos escapó uno. Se nos escapó el zombie de plutonio y aparte otro. Ok, bueno, conseguimos 2 de 3. Ah, no nos fue tan mal. Pero a ver, vamos a hacer esta cacería. Que es que la pistola Tesla es mejor. No sé por qué no me la ponen desde el inicio. Eso me da un poco de coraje. Pero bueno, vámonos finos, gente. Aventamos el cerebrito aquí. Ok, miren, esto ya no es tanto problema, estos zombies. Recuerden que así nos va pasando, ¿no? Entre más vamos avanzando, se nos van haciendo fáciles los zombies que cuando apenas nos tocan. Es como de, no, maldición, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo lo consigo? Pero miren, ahora ya es un poco más fácil. Ok, bendito cangrejo. Aquí sí podríamos hacer una cacería perfecta, según yo. Ok, ya bajó su... Ok, ya bajó su tabla, digo, subió su tabla. Y eso nos da... Ah, miren, justo, nos da una entrada perfecta, iba a decir. Pero miren, gente, estaríamos subiendo de rango. Estamos ya en matador experto y nos están dando recompensa, que es, creo que es este casquito o ese es como el símbolo, y nos dan 30 de plutonio. Eso nos estaría acercando bastante, gente, a conseguir el cuarto dron atrapa zombies. Okay, esto ya me empieza a poner un poco de buenas. Iba empezando mal el video porque no conseguimos la cacería perfecta en la nieve. Pero miren, traemos el casco, gente. Traemos el casco que acabamos de conseguir al subir de rango. Que a ver, un suscriptor me dijo que ya en las últimas ligas te dan 100 mil. Te dan 100 de plutonio por cada que asciendes de liga. Entonces imagínense, 100 de plutonio nos caerían súper bien en estos momentos. Ya con esos 100 de plutonio, gente, estaríamos comprando nuestro cuarto dron de una. Que en el matador experto tenemos que hacer un total de 80 cacerías perfectas para ascender. Pero bueno, acabamos de llegar y no nos queremos ir tan pronto. Que miren, ahora vamos... No, nos va a faltar uno, ¿verdad? Podemos poner esos dos. A ver, también estoy viendo para lo del dinero, gente. Vean, en equipo y en todo eso. Para en pistola Tesla. Ok, miren, cuesta 100.000 para el tiempo de recarga en la pistola Tesla. Eso lo tengo que empezar a aumentar. Pues para que tarde menos tiempo. Ok, miren, vamos a poner uno que otro aquí, uno que otro aquí. En los que más zombies tengamos, vamos a aventar uno que otro. Pues eso nos va a estar dinero. Nos va a estar dando dinero. Y no nos va a afectar en nada, según diría yo. Y ahora, gente, vámonos a la cacería de jefes. Que miren, tenemos una cacería de jefes en lo que es la playa. Que a ver, no he jugado en la cacería de jefes de la playa, pero me dijeron que este estaba, bueno, obviamente, ¿no? Debería de ser, pues, un poquito más difícil que lo otro. Que aquí le tendrías que dar o headshot o dar bien en los pies. Ok, maldición, ahí debe de ser un headshot. Ok, no. Somos malos, ¿eh? Somos malos cazando jefes. Que a ver, ahí esperemos a que suba su tablita.
Maldición, maldición. Vamos, 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 vamos. No le hemos dado ninguno. No le hemos dado ninguno y ya se nos va a escapar. Que a ver, la cuerda se está quedando un poco corta. También eso. También tienen que ver eso. Que maldición, maldición. Ahí nada más le dimos uno, gente. Nada más le dimos uno. Nada más le di una vez al jefe ese. Que a ver. No, 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 no voy a gastar mis 10 de plutonio en un jefe. Mejor los gasto aquí. Que a ver, justo son 11. Pero no. No, no los voy a gastar ahí. Que a ver, vamos a ver en qué podemos poner. Que a ver, nos queda un zombie jefe de la primer como ronda. Que a ver, vamos a ver. Podríamos poner... Es que no sé si poner entre verdes y eso. Mejor solo pongo verdes, ¿verdad? Igual voy a ver si mejoro algo. A ver, ¿ustedes qué me recomendarían mejorar? No sé si el té. Mejorar el té por 25,000. Bueno, es que nos estaría dando muy poco de dinero más. Nos estaría dando 200 pesos. Eso siento que es muy poco. Este por 30,000. Ok, a ver, este me empieza a agradar más. Pero igual, o sea, a ver, este literal por 5,000. Y nos estaría dando 800 más cada que se venda el producto. Este por 25,000, lo que es lime. Lime de coconut. Lo que es el coconut. Pero a ver, no, no sé, gente. No, es que esto no me agrada para nada. Ah, maldición, maldición. Es que eso no me agrada para nada. Y a ver, tampoco me agrada que se tarde tanto tiempo para hacer otra cacería. Que a ver, yo creo que vamos a terminar comprando. Esperemos 18 segundos y a ver si eso le baja un poco más de plutonio. Tal vez nos cueste 9. Y bueno, ahí ya lo estaríamos pagando. Todo por el video, gente. Todo, todo por el video. Y a ver, un poquito más de tiempecito. 4, 3, 2, 1 y 9. Pagamos esos 9, gente. Y nos vamos de cacería. Que a ver, aquí equipamos la... No tenemos trampas. Tenemos nuestro traje de protección y una pistola Tesla. A ver, no sé si el traje de protección de verdad nos sirva para algo. Pero bueno, a ver, vamos a ver, esperemos a que aquí a que no salga un zombie muy difícil. Un zombie muy difícil de cazar. A ver, no, 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 no. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué pasó aquí? Corrió justo hacia donde estábamos nosotros. Y justo cuando voy subiendo choca con nosotros. Fue curioso eso. Ok, este también lleva como su tabla. Entonces supongo que si choca, o sea, si baja su tabla, va a chocar. Ok, ahí bueno. Ok, miren, igual le dimos a la palomita esa. Ok, ahí echamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque solo queríamos cazar, porque ya no le dimos a esa. Pues miren, solo nos falta cazar dos zombies más y estaríamos haciendo una cacería perfecta. Entonces no me voy a arriesgar y voy a ir con... No, 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 cambiar de arma. Ok, pensé que iba a gastar una munición de la pistola Tesla porque el zombie se fue. No, 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 bendito, bendito. ¡No! ¡Ay, maldición! Maldición, me alcanzó a aturdir. Me alcanzó a aturdir el maldito. El maldito me alcanzó a aturdir. No puede ser eso posible. A ver, miren, bien podríamos esperar unos 2 minutitos en lo que se vende eso. Y vamos a ver qué más podemos vender. Ponemos a ese. Ponemos, ¿qué? Unos 3 más de estos, unos 3 más de estos. Y bueno, eso se resume en dinero, gente. Y a ver, en lo que se vende todo este producto. Que a ver, miren. Ok, bueno, no, literal no son 2 minutos porque lo tendríamos que hacer un total de 3 veces. Se venden 10 productos cada que pones a funcionar esos exprimidores. Pero a ver, igual, ¿qué les puedo contar, gente? En lo que vendemos todo este show. En lo que vendemos todo esto, que a ver, ¿tenemos varios de estos? No, solo tenemos 20. Que a ver, ah, maldición. No, gente, de verdad. Podríamos haber hecho nuestra cacería perfecta. Todo se arruinó. Es que no, todo salió súper mal, súper, súper mal. Ok, que miren, no podemos ir a una cacería de jefe de la primer, del primer mapa. Porque no lo hemos gastado. O sea, literal solo tenemos ahí de adorno. Ahora, tengo que hacer 5 cacerías perfectas en playa para volver a intentar esto, la cacería de jefes de la playa. Pero, a ver, no, es que eso no está tan cool. Ah, maldición, eso es malo, ¿no? Eso fue malo. Pero a ver, no sé si sí mejorar el té por 25,000 o esperar a esto.
O a ver, tengo una duda, o sea, en exprimidores solo sale hasta aquí, hasta el nivel 38. Solo sale este, pero hay más. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no salen estos? Vean, hay, se corta en el nivel 38 y hay hasta el nivel 83. Eso no lo entiendo, o sea, ¿por qué? ¿Cuáles son? ¿Alguien? He visto varios suscriptores que dicen que ya han terminado el juego. ¿Me podría decir cuál es el último? O sea, ¿qué se vende en el último? Si se venden obleas, si se venden micheladas. No sé. O sea, ¿me podría decir un suscriptor, alguno que ya haya acabado el juego, que ¿qué se vende en el último? ¿En el último qué se hace? Que a ver, miren, ahí todavía falta unos minutos. No, eso es que tarda de más. Y se me olvidó, justo, gente, se me olvidó activar la burbuja. Que pues bueno, ya saben que con la burbuja pues puedo pausar el video. Ustedes lo van a seguir viendo, o sea, solo van a ver cómo lo pauso y ya. Pero pues yo lo pauso y aquí estaría esperando. A ver, aquí nos falta un zombie, no había visto eso. Nos falta un zombie, ¿verdad? O se mezcla con... No, se va mezclando con esto. Que miren, esto se desbloquea en el nivel 46. ¿Y nosotros qué nivel somos? Somos nivel... Ah, ok, nos faltan 10 niveles. La verdad nos faltan bastantes. Ah, pero... ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo ven? Que a ver, yo creo que voy a gastar esos 5 de plutonio. O no lo sé, si estaríamos cortando el video aquí. La verdad no sé, gente. A ver, no sé si... Ah, ok, miren, aquí podemos poner otros 3 más. Y ahorita que se acabe en lo del cóctel de banana o algo así, la banana split, estaremos poniendo otros 3. Que bueno, ya serían los últimos 3 que pondría. Pero miren, ese dinerito, la verdad que nos cae muy bien. Porque pues bueno, todo dinero es bueno, ¿no? Y ahora estos, tenemos que poner 4. 4 nos estaría dando 1,000 pesos. Que a ver, ahí no sé, ya la pienso dos veces en mejorar este show. No sé. Pero bueno, amigos, yo creo que vamos a dejar el video de hoy hasta aquí. Está durando bastante poco, ¿no? Está durando muy poco, ¿no? Pero bueno, les pido una disculpa, gente. A los que son suscriptores que siguen el canal por Zombie Catcher, les pido una disculpa. Cuando vean este video, ese mismo día tal vez suba 2 de Zombie Catcher para recompensar. Pero bueno, gente, nos vemos en la próxima.